Rubén Sánchez, consumidores de Foacoa. Recibo que a ustedes les va a ir llegando con la luz de abril. ¿Cuánto ha sido la subida porcentual de la luz, del precio de la luz, en el mes que acaba de terminar? ¿Qué le va a llegar a la gente porcentualmente en subida, Paco, con la rebaja? Rubén. ¿Qué tal? Bueno, la subida es importante, es la mayor de toda la historia. En porcentaje, un 46% a nivel interanual, pero si lo traducimos a euros, que yo creo que así todo el mundo lo entiende más fácil, por cada 100 kilovatios hora que consumamos, nos sube 7 euros el recibo. Eso para un usuario medio sería alrededor de 26 euros de incremento, no con respecto al mes anterior, ojo, con respecto a abril del año pasado, la subida interanual. Subida interanual. O sea, ¿sabes, tienes una estimación de lo que va a pagar precio medio, precio estándar, un domicilio por el precio de la luz, por el recibo de la luz que le va a ir llegando en los próximos días? Sí, un perfil de usuario medio que consume en torno a 370 kilovatios hora, lo que va a pagar son casi 82 euros. Cuando en abril del año pasado, ese mismo perfil de consumidor pagaba en torno a 56, que fue un precio histórico, a la baja, una maravilla de factura, de verdad, porque en 16 años no teníamos una tarifa tan baja como la de abril del año pasado, pero este no podemos decir que sea un precio razonable ni muchísimo menos, está absolutamente inflado. Pero ¿qué razones se dan? Porque claro, con lo que acabas de decir, precio medio del recibo de la luz, hay mucha gente que no se puede permitir semejantes recibos en la electricidad. ¿Qué razón se da ahora? Porque ha ido terminando el mes, ha concluido ya, tienes ya esa subida porcentual. ¿Por qué? Se pregunta la gente. Pues sobre todo porque en Europa hay un precio muy alto en el gas está caro, está carísimo desde hace ya bastantes meses y cada vez ha ido teniendo mayor peso en la configuración del recibo, porque en España y en el resto de países de la Unión Europea la tarifa se fija en torno a una subasta de mercado mayorista donde entran a pujar distintos agentes. Si tenemos mucha renovable, si todo fuera renovable, el precio sería bajísimo, pero como siempre al final falta energía por vender a un precio más caro, el sistema marginalista que tenemos en la Unión Europea implica que se paga para toda la energía el precio más caro que ha logrado entrar a la subasta. Por tanto, estamos pagando energía solar a precio de gas y en estos momentos el gas entra mucho en la subasta y configura un precio caro. También fue un precio alto el del mes de marzo, también en el mes de febrero vimos un precio que no era desde luego ninguna alegría para el consumidor, pero este abril es especialmente duro y ya veremos qué es lo que ocurre a lo largo del mes de mayo. Un dato que es importante, Rubén Sánchez, ¿te consta que haya habido pérdidas en las eléctricas? No, ni muchísimo menos. Las eléctricas lo están celebrando, se frotan las manos cada vez que se dan este tipo de situaciones porque el sistema, tal y como está diseñado, facilita mucho la especulación. Hay alternativas, desde luego, para forzar una bajada del recibo. Y lo que sí tienen que tener muy claro los consumidores es que ahora es muy posible que reciban una llamada de una eléctrica diciéndoles: oye, que seguro que has visto en la tele que ha subido muchísimo la tarifa de la luz del mercado semi-regulado, lo que se llama PVPC. Vente con nosotros, que tenemos un descuento, que tenemos un precio estable, que tenemos una tarifa plana, que no te vas a llevar ningún susto porque todos los meses vas a pagar prácticamente lo mismo. Ese es el reclamo de las eléctricas en el mercado libre. No hay que hacerle caso. Lo mejor o lo menos malo en esta coyuntura es el PVPC, el precio semirregulado que nos dan 8 comercializadoras de referencia que imponen los gobiernos que existan, porque aunque sea caro en este momento, si hacemos una valoración global de los 6 meses próximos o de los 12 meses próximos, ahí sí que globalmente va a ser más económico que el precio en mercado libre. Es decir, esto es, esperemos, muy, muy coyuntural. No sabemos cuántos meses va a durar este precio tan inflado, pero desde luego, cada vez que Facua o que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia analizamos tarifas eléctricas, siempre vemos que a medio plazo lo más interesante es tener precios semirregulados, ya digo, por muy caro que nos esté pareciendo o que realmente estamos viendo que es en este mes de abril. Te pido solamente un dato, una cifra. Recordamos, cifra porcentual de subida de la luz de este mes de abril respecto al año pasado. 46% de incremento en la factura para el usuario medio. Y si lo que vemos la evolución es el precio variable, el kilovatio hora que consumimos, en este momento está o ha estado a lo largo de abril de media en algo más de 17 céntimos. Hacía 31 meses que no estaba el kilovatio hora por encima de los 17 céntimos y ahí el incremento, en esa parte, insisto, variable del recibo, ha sido del 71%. Y como te comentaba al principio, para tener claro, cuando uno tiene más o menos la noción de lo que consume cada mes,
por cada 100 kilovatios hora consumidos, incremento interanual de 7 euros. Pues ahí está el dato. Rubén Sánchez, consumidores de Facua, muchas gracias por estas cifras. Es lo que ocurre con el precio de la luz, es lo que tiene que pagar el personal y es tremendo.